esto que es mi cuarto privado. A mi cuarto no entre, eso me hierve la sangre. Hijo, ¿por qué me hablas así? ¿Tú no ves que yo estoy limpiando el cuarto? Mire, vieja, le he dicho 1000 veces que a mi cuarto no entre y más estoy durmiendo. Mi cuarto lo limpio yo. ¡Salga, salga! Hijo, perdóname. Perdóname, a tu cuarto no entro, no vuelvo a pasar. No me hables así, soy tu madre, hijo, perdóname. Perdóname. Mami, pero... ¡Juancito! ¡Juancito! ¿Qué es lo que? Dale para acá, que tomo una vuelta. ¡Ya me bañame! Loco, que tengo una vuelta. Y si dura mucho en el baño, loco. Esto era como las mujeres. Loco, sabes que la vieja no me tiene volada, me tiene cansado que ya. Vamos a hacer rápido, eh. Vamos a hacerlo rápido una vez. Loco, tampoco así, con la vieja no, mijo. Oye, ahora la mía estuviera viva. Ya vienes tú con tu vaina ahí. Cuando tú estás calibrando ahora, vamos a tener que bajar para allá abajo a pie. Tranquilo, vamos a otra casa que viene ahí. Vamos a meterle mano entonces. Camina. Mira, dice que viene ahí. Apese el motor. Vamos a matar. Sí, apese el motor, vámonos. Oye, de ahí, muévalo. Muévalo. Patrón. Tranquilo, amigo. ¿Cómo que tranquilo? El patrón nos manda a buscar. ¿El patrón? Sí. Ven acá, manajo, echa para acá. Patrón, aguántese, déjeme llegar yo a ver quiénes son. Dale. Ven para acá, patrón. ¿Qué es lo que? ¿Cómo están? Muy bien. Ay, patrón. Tranquilo. ¿Y este quién es? Este es lo mío puro, él es puro, el chamaquito mete mano duro. ¿Frega duro él? Tú come la vaina, vete. Tú sabes, atento ahí. ¿Tú sabes dónde está, verdad? Claro. Míralo ahí. Pesa 5 kilos, toma. Está buena esa, patrón. Claro. Tú le dijiste a él como que yo brego, ¿verdad? Como que te brega. Ok. Él es puro, muchacho. Lo ven durísimo, ya tú sabes, te espero aquí en media hora, ¿oíste? A todo. Ya tú sabes. Acompáñalo a la puerta, vayan. ¡Ey! Vaya, acompáñalo a la puerta. Loco. No, está bien, mete mano. Seguro, loco, yo tengo una hambre, tú me sacaste de mi casa. No le pares. Loco, pero acá, el patrón te coge la mochila, el bulto y no habla de dinero. No, tranquilo, este quiere bacanísimo, no va a poner todo después, tú verás que lo que es. ¿Dale? Ya. Loco, con esto vamos a pila de cuarto. Y pile mujeres, tú verás que lo que es. Pile menorcita dura. Ay, señor, ¿dónde estará mi hijo? ¿Con quién andará? ¿Qué hará por ahí, señor? ¿Por qué tiene un temperamento tan fuerte? Padre, pero tengo la esperanza de que tú me lo puedas cambiar algún día, señor. Ay, ay, qué mal me siento, señor. Dame llamar a mi hijo a ver si me ayuda. Loco. Lo que quiere que estás llamando tanto así. Mi mamá, loco. Pero coge la llamada, a ver que lo loco, me tiene cansado a mí esa gente, pa' loco. No, mira a ver. ¿Dónde estará que no contesta? ¿Por qué no coge el teléfono, hijo? ¿Dónde está?
Loco, ¿verdad? ¿Cuándo yo te puedo mandar mensaje? Dame chequea a ver qué loco. Mira a ver. Nada, comando, le estamos dando seguimiento. Están aquí en un picapollo, en un picapollo. Ah, pero míralo aquí, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde? Loco, qué vaina, loco. Entonces tú no vas a hablar, ¿vas a dejar que te rompa la madre con el bate? No habla para que te vaya bien, coopera con nosotros para que te vaya bien. Pero espere, te estoy diciendo. Venga acá. Loco, mira, oye, despierta, despiértame. Despierta, papá, si tú no despierta, dices, ¿quién es que te dio esa vaina para tú vender? Te vamos a chancear, además te vamos a dar un par de meses, loco, coopera. Porque si no coopera, oye, si no coopera, te voy a trancar. Y nadie en tu familia te va a conocer. Además, no te van a ir a visitar. ¿Tú quieres te deconvencer, hermano? Porque te lo sacamos a la puerta. Si tú quieres, también habla, que te conviene. Habla, que te conviene. Entonces tú no vas a hablar, Tú no vas a hablar, Tú no vas a hablar. Habla, loco. Habla. Loco. ¿De quién es esto, entonces? ¿De quién es? Loco, yo no sé nada, loco. Oye, tú mira, coopera con la policía para que te vaya bien. No, yo no sé nada, loco. No vas a hablar, tú. Yo no sé nada, loco, yo no sé nada de eso, loco. Voy a tener que darle con el bate. Yo no sé nada, loco. Ah, pues tú no sabes nada. No, yo no sé nada de eso. Te va a chupar, ¿tú sabes cuánto? Te va a chupar unos cuantos años bien largos. Y tu familia te va a visitar. Así que ya tú sabes. Opera, oye, te voy a dar la última oportunidad. Habla ahora. Yo no sé nada de eso, loco. Habla ahora. Yo no sé nada, loco. ¿Quién está? ¿Cuánto tiempo no va a hablar? ¡Comando! Este tipo está curioso, no quiere decir nada. No, no, ya, no perdí más tiempo este hombre, vamos. Saca ese hombre, sácalo de ahí. Párate. Era por aquí, complicado. Dale suave. Párate. Ven acá. Súbete, un momento.
Dale para allá. Yo sí hablo. Oye, párate por ahí, espérate. Yo te dije a ti que tú me ibas a pagar, ¿verdad? Yo te lo dije a ti, ¿verdad? Yo no tengo ven, eso, loco. Ven. Toma. Mátalo tú. Yo se lo entregué a él todo eso. ¿Qué tú echaste a quién? Me cayeron atrás la policía. Con el jefe no se juega, ¿viste? Mátalo. Ven. Dale. Con los jefes no, ya. ¿Tu mamá? Pero claro. ¿Y tú eres loco mucho el día? Pero claro que me va a vivir ahí. Oye, aquí tengo doña aquí viviendo hoy. ¿Cómo que dos años? ¿Y eso claro. Lo que era, compadre? ¿Cómo que se lo queda? Oye, aquí vive una señora, pero esa señora ya se murió de un infarto. ¿Que se murió qué? De un infarto. Ay, ¿Tú pensabas que te iba a quedar con los míos? Mami, perdóname, excúsame, mami, por cómo te traté, mami, te quiero mucho, mami, por todo lo que te hice, mami, ay, Dios, por favor, mami, ay, Dios mío. Gracias, Señor, por haberme cambiado mi hijo. Marquito, ¿cómo lo que es? Tengo una vuelta. Te están llamando, hijo, te llama. Ven a ver qué quieren, muchacho, te llama. Juancito, ¿qué es lo que es? Juancito. ¿Qué es lo que es? Tranquilo, tengo una vuelta bacana, loco. No, loco, suelte eso ya, loco. ¿Y qué pasó? Me hizo un sueño como que te lleven para abajo, loco, ¿verdad que sí? Ya relajo, loco. Sí, loco, suelta eso y nos vemos, loco. No, trato, no es para nada. Dale. Yo voy a pensar qué hago.